continuamos con esta competencia porque él se enfrentó a toda su familia para llegar a la semifinal. Y bueno, su voz pasó fronteras. Aquí está Hans Brugman. Te imaginé, has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo, aunque a veces no lo sepa ver. Se quedaron picados el resto de tu familia, que no quedas seleccionado porque tú fuiste el único, el único. Sí, más o menos, la verdad es que sí, sí está un poquito... Pero al final igual me voy. Me llamo Lisa Brugman. Mi nombre es Alfonso Brugman. Emilia Gasca de Brugman. ¿Cómo? No. Yo te iba a preguntar el nombre, mira. ¿Por qué no se presentó toda la familia? De hecho, igual me decían que yo tenía que seguir. Al final, yo soy como el artista. Uh-huh. Y yo debo seguir con mi carrera. De parte es mi sueño. Entonces... Ya, pero en el fondo es tu triunfo y el de todos. Claro. Como que tú yo voy a representar del... a claro. mi familia. Es difícil explicar. Que Pablo Alborán te escriba, ya estamos hablando de otro level. O sea, traduzco, otro nivel. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significó para ti? Misión cumplida después de muchos años. Tratando de que me escuchara y que me conociera. De hecho, mi sueño es poder cantar con él. ¿En serio? Compartir esa nave. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. ¿Más o menos alguna pildorita de lo que vas a entregar en tu presentación? Algo más allá de ser una canción, quiero que sea algo más íntimo, algo más con sentimiento, algo más profundo. ¡Bravo! No esperemos más. Este escenario es de Hans Brugman. Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, no te acobardes. Estrecha. Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, si te falta paz, cruza el puente sobre aguas tú. Y la encontrarás. Y sé fuerte al caminar. Y más creo tanto en ti, siempre tendrás mi mano, mi amistad, tu suerte. Yeah.
romanticismo y veo caritas maravillosas del jurado. Mauricio, mientras Hans va y se pone su protector, queremos escucharte a ti. Oye, qué linda esta canción de Simon y Garfunkel, que tú nos trajiste una versión muy linda, yo encuentro que también está muy bien esta canción escogida porque nos permite apreciar cómo te empiezas a diferenciar, de alguna manera, ¿no? De lo que han sido tus primeras presentaciones y tus referentes más inmediatos, ¿no? Me gusta eso de la búsqueda de la voz propia. Es muy notable lo que tú haces porque en el contexto de esto, donde todo es luz, donde todo es expansivo, donde todo es como medio hiperbólico, tú bajas el clima, nos dejas sentirnos guiados por tu voz. Casi una fogata instalada acá en pleno set de televisión. Te felicito. Tienes un gran talento y tienes una sensibilidad muy especial. Hay que seguir buscando esa voz propia gracias. Que sin duda que está ahí adentro. Muchas gracias. Maravilloso. Sergio. Hola, Hans. Representando a toda tu familia. Sí, tremendo los recuerdos, el terror de los karaoke. Oye, creo que la belleza de lo simple nos transportaste, siento a todos, una conexión increíble, tremenda voz. Te felicito, muchas gracias por estar acá. Ay, Nicole, ¿estás está bastante? Estoy, sí. Nicole se paró a aplaudirte. No, es que sí, realmente... Hanser es un tremendo artista. O sea, pase lo que pase en esta competencia, tú tienes un camino, o sea, súper claro. Y yo sé que lo sabes, porque te sientas ahí con la guitarra y eres todo. Realmente, aparte del talento que es innegable de tu voz y con la guitarra también, tienes una sensibilidad que aflora. Uno puede cantar muy bien, pero si realmente no traspasas esa sensibilidad al resto, como lo haces, es impresionante. Me metí a tu Instagram, debo decirlo, que lo sigan, hansbrau.music. Tienes 15.000 seguidores y cantas con tu hermana covers. ¿Haces música propia también? Sí, tengo mi canción propia, que es la primera que subí, como a finales del año pasado. Se llama Reencuentro, que está basada como en hechos reales. Bacán. A miércale. Te felicito. Ah. Yo, quiero que sigas porque eres realmente excepcional. Mi corazón vibró muy, muy alto. Así que voten, chiquillo. Voten por él, voten por Hans. ¡Vamos, Nicole! A miércale, vamos. La Nicole ahí influyendo, muy bien. Hans, un verdadero regalo nuevamente. La vez anterior cantaste una canción muy bonita y ahora elegiste una canción muy esperanzadora. Una canción hermosa. Mm. Nos hiciste entrar en un clima muy especial, una atmósfera, una calidez muy especial. Es imposible no conectar contigo. Eres un tremendo baluarte, tienes una voz preciosa. Quiero que le mandes saludo a toda tu familia. Me encanta verte con el pelo más largo. Bien, mira los chascones. Me hizo un despunte. ¿Ah, sí? Ah, mira, por eso te creció más el pelo. Me hizo un despunte. Yo lo noté, Hans, yo lo noté. Realmente te felicito. Me sorprendiste esta vez mucho más que la vez anterior. Tienes un ángel maravilloso. No, eso no se pierde. Felicitaciones. Oye, sin duda de estar todos los Brugman en la casa, mandando Hans al 9130 y de repente hasta Pablo Alborander se pone a votar. Me imagino yo, Hans. Vamos con todo. Muy buena presentación. Y vaya a descansar, amigo. Se lo merece. Muchas gracias. Eso. Muy bien, Hans.